Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le cuento que un camión militar volcó en el kilómetro 38 de la México-Toluca. Voy contigo, Dani Magaña. Estás al aire, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el kilómetro 38 más 200 de la autopista México-Toluca, en donde esta mañana se registró un accidente, precisamente en donde pereció un elemento del ejército mexicano. Y es que el vehículo en el cual viajaba, un vehículo de transporte de personal con el económico 090-6272, perdió el operador el control en esta curva descendente a la izquierda y volcó, resultando 14 personas lesionadas. Y bueno, la desafortunada muerte de este elemento de las Fuerzas Armadas en el lugar. Tuvieron que pues también desplegarse, aparte los equipos de emergencia, helicópteros del Estado de México, del destacamento de Relámpagos, para trasladar a 4 soldados más que resultaron muy lesionados y se requería la atención inmediata, por lo que fueron trasladados hacia hospitales militares. Después de 2 horas y media aproximadamente en que estuvo cerrada parcialmente esta vía en dirección hacia la capital del Estado de México, bueno, pues ya se restableció estas condiciones vehiculares. Todavía se encontraba algunos rezagos viales, pero bueno, pues se han retirado también los servicios periciales que realizaron las primeras investigaciones para pues precisamente determinar o deslindar responsabilidades en este fatal accidente aquí en la zona de la autopista México-Toluca. Regresamos contigo al estudio de Cadena 3 Noticias. Muy buena. A nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.